Bienvenidos a audio un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Estamos en la temática del capítulo número 3 que trata de relaciones. Vamos a ver el módulo número 20 que se llama relaciones de orden. Comencemos entonces a mirar de qué trata el módulo número 20. Vamos a ver primero los contenidos del módulo. Vamos a ver lo que son conjuntos parcialmente ordenados. Vamos a ver en qué consiste el grafo dirigido de un orden parcial y qué es un diagrama de Haas. Vamos a ver los objetivos del módulo. Van a ser los siguientes, definir una relación de orden. Vamos a ver que una relación de orden va a ser eh, eh, una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y vamos a ver que la definición no es como gratuita, sino que tiene su sentido, su razón de ser. Vamos a estudiar lo que son conjuntos parcialmente ordenados parcialmente ordenados, pues mediante una relación de orden. Vamos a estudiar lo que son conjuntos totalmente ordenados. Las preguntas básicas que debe estar en capacidad de resolver un estudiante después de estudiar este módulo serían las siguientes. ¿Qué es un conjunto parcialmente ordenado? ¿Cuándo dos elementos de un orden parcial son comparables? ¿Qué es un orden total? ¿Y qué es un diagrama de Haas? Vamos a ver la siguiente presentación. <coughs> en este módulo se estudia el concepto de orden parcial y se ejemplifican algunos tipos de órdenes. Una relación en un conjunto A se va a llamar un orden parcial si esa relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva. El conjunto A junto con el orden parcial R se va a llamar conjunto parcialmente ordenado o dicho de otra forma, un orden parcial. El grafo dirigido de un orden parcial es una representación gráfica de dicho orden. Se recurre a estas representaciones gráficas debido a que a veces escribir por extensión una relación de orden parcial es tremendamente engorrosa. Resulta más sencilla hacer una representación gráfica de dicha relación. El diagrama resultante de un orden parcial, mucho más simple que su grafo dirigido, se llama diagrama de Haas de un orden parcial o de un conjunto parcialmente ordenado. Veamos en el siguiente mapa conceptual, de una manera más sencilla, qué vamos a estudiar. Relaciones de orden, vamos a estudiar conjuntos parcialmente ordenados y grafos dirigidos y diagramas de Hass. Es evidente que también vamos a ver conjuntos totalmente ordenados. Vamos a ver entonces en qué consiste una relación de orden. Una relación R en un conjunto A se llama un orden parcial si R es reflexiva. Antisimétrica y transitiva. El conjunto A, junto con el orden parcial R, o sea, la relación de orden, se llama conjunto parcialmente ordenado y se denota por este simbolismo, entre paréntesis, el conjunto A y la relación de orden definida en A. Vamos a ver este ejemplo. C -A Z, el conjunto de los enteros. La relación está menor o igual, donde este es el menor o igual usual. Eh, aclaro que es el usual porque este simbolismo lo vamos a utilizar para denotar otros órdenes. Cuando denotemos otros órdenes, el contexto va a ser claro. Cuando no men mencionemos un orden en particular, nos vamos a referir al orden usual, que en, el, eh, que en el caso de este ejemplo es el usual que nosotros conocemos desde la escuela primaria. La relación menor o igual es un orden parcial en Z, como lo es también la relación mayor o igual. Y es más, no va a ser solamente orden parcial, sino que también va a ser orden total, pero en general diremos que es orden parcial. Luego, Z, el conjunto Z con la relación menor o igual es un conjunto parcialmente ordenado. Vamos a ver este ejemplo. Sea esta relación que es la relación de inclusión en el conjunto potencia de A. Esta relación es un orden parcial en PDA. Por lo tanto, PDA con la relación de inclusión es un conjunto parcialmente ordenado, que haría a los estudiantes en sus cursos o cuando tengan la nota escrita mostrar por qué esa relación así definida, por ejemplo, la relación de inclusión en P de A, porque es un orden parcial. Vamos a ver este ejemplo, la relación de divisibilidad, es decir, B relacionado con A, equivaliendo en este caso a decir que B divide a A, que se lee B es divisor de A, es un orden parcial en Z. Ejemplo, la relación menor o igual en z, perdón, menor en z no es un orden parcial porque no es reflexiva. Aquí no es menor o igual, sino menor tal como está ahí. No es un orden parcial. Los órdenes parciales más comunes son las relaciones mayor o igual usual y menor o igual usual, tanto en los enteros como en los naturales. Por esta razón, cuando se habla en general de un orden parcial de R en un conjunto A, a menudo se usan los símbolos mayor o igual o menor o igual para R. Siempre que A, con la relación de orden definida en él, que denota por menor o igual, sea un conjunto parcialmente ordenado, se utilizará el símbolo mayor o igual para indicar el orden inverso de menor o igual, de modo que A con la relación mayor o igual será el conjunto parcialmente ordenado dual. Si A con la relación menor o igual es un conjunto parcialmente ordenado, a los elementos A y B de A y B que se le, se le llama comparables, si usted puede decir que A es menor o igual que B o que B es menor o igual que A, se llaman comparables. Si no se pueden decir ninguna de las dos cosas, que A es menor o igual que B o que B es menor o igual que A, se dice que los elementos no son comparables. El grafo dirigido, vamos a ver en qué consiste el grafo dirigido de un orden parcial. El grafo dirigido de un orden parcial denotado a A es una representación gráfica de dicho orden. El gráfico consiste en representar por medio de un pequeño círculo cada elemento del conjunto A. Estos círculos se llaman vértices. Si A relacionado con B, se traza una línea orientada... Desde el círculo A hasta el B, esta línea se llama arista. Por tanto, si R es una relación en A, las aristas en el grafo dirigido de R corresponden exactamente a los pares en R y los vértices a los elementos del conjunto A. Es claro que las aristas no pueden ser líneas eh, horizontales, tienen que ser líneas oblicuas o líneas verticales, donde el elemento que aparece más abajo... En, el, eh, en uno de los vértices de una arista es el elemento que va de primero en el par ordenado, y el que aparece en el lugar más superior es el, el segundo elemento del par ordenado. Como un orden parcial es reflexivo, cada vértice está conectado con sí mismo. Para simplificar, se borrarán todas estas conexiones del grafo dirigido, como lo vamos a mostrar en el presentador visual. Vamos a ver. Un ejemplo del presentador visual y después nos referimos al ejemplo en, este, en esta expresión. Dice así, vamos a leer el ejercicio y después lo copiamos. Sea, sea, sea este conjunto que tiene por elementos al 2, al 3, al 6. Al 9, al 12 y al 36. Tiene esos elementos. Y en ese conjunto A vamos a, a definir la relación de, de divisibilidad. Es decir, vamos a decir que A relacionado con B equivale a decir que A divide a B. Entonces, esa relación explícitamente escrita por comprensión. De manera explícita sería la siguiente. El conjunto de todas las parejas A y B, tales que A divide a B, A y B pertenecen a A. Si nosotros fuéramos a escribir esta relación por extensión, o sea, escribir paso a paso todos los elementos, nos demoraríamos un poco, porque tendríamos, vamos a escribir por lo menos algunas parejas, pero van a ser muchas las parejas. La pareja 2, 2, porque 2 divide a 2. La pareja 3, 3, porque 3 divide a 3. Similarmente, la pareja 6, 6. La pareja 9, 9. La pareja 12, 12. La pareja 36, 36, porque 36 divide a 36. Bueno, vamos a escribir, no escribimos la pareja 2, 3, porque 2 no divide a 3. Pero sí escribimos la pareja 2, 6 porque 2 dividía 6. Similar, similarmente la pareja 2, 12 y 2, 36. Bueno, seguimos. No escribimos la pareja 3, 2, porque 3 no dividía 2, pero escribimos la pareja 3, 6, porque 3 dividía 6. Escribimos la pareja 3, 9, porque 3 dividía 9. Escribimos la pareja 3, 12 y... Y la pareja 336, porque 3 divide a 36. Bueno, seguimos. Escribimos la pareja, no escribimos la pareja ni 63 ni 62, porque 6 no es divisor ni de 3 ni de 2. Tampoco la 69, pero escribimos la 612. Y escribimos la pareja 636. Bueno, no escribimos la pareja 96, ni 93, ni 92 porque 9 no es divisor de ninguno de estos tres números, pero escribimos la pareja, tampoco la pareja 9-12, pero escribimos la pareja 9-36, porque 9 divide a 36. Similarmente, no escribimos la pareja 12-9, ni 12-6, ni 12-3, ni 12-2, porque 12 no es divisor de ninguno de ellos, pero escribimos 12-36. Y ya estaba la pareja 36-36. Si nos agarramos a contar, esta relación tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parejas. Si no se me quedó de pronto una por ahí. Escribir esto a menudo es muy engarroso. Fíjense que ya tiene apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces, para representar estas relaciones, es mucho más común escribir un diagrama de hash que lo vamos a representar en la hoja siguiente. Lo vamos a representar en la hoja siguiente que vamos a, a poner en el presentador visual. En este presentador visual vamos a tener estos elementos. Vamos a tener el elemento 2 y aquí vamos a tener el elemento 3. Eh, uno sabe que por la relación ser reflexiva existe la pareja 2-2 y existe la pareja 3-3. Pero resulta que por aquí está el número 6. Escribimos esta rayita, 2, 6, porque 2 es divisor de 6. Y, y en esta rayita, esto que es la arista y esto que son los vértices, este número que está más abajo me va a significar que es el primer elemento de un par en la relación. Y este 6 que está más arriba va a ser el segundo elemento de ese mismo par en la relación. También dibujo 3, 6, porque 3 es divisor de 6. Por aquí dibujaría 9. Porque 3 es divisor de 9. Por aquí dibujaría el número 12. Porque 6 es divisor de 12. Y por aquí dibujaría el número 36. Porque 12 divide a 36. Asimismo, 9 divide a 36. Bueno, ¿por qué no trazo raya de 3 a 36, por ejemplo? Esta rayita que me dio, eh, para ilustrar, pero esta en realidad no va. Porque, como la relación es transitiva, se va a cumplir que si 3 dividía 9 y 9 dividía 36, entonces 3 dividía 36. Entonces, obvio escribir esto. En este sencillo diagrama de Haas están representadas todas las parejas: 2-2, 3-3, 6-6, 9-9, 12-12, 36-36, que son de la relación porque la relación es reflexiva. También dibujo la pareja 3-9 y 3-36 la represento acá por, porque la relación es transitiva y 3, 6, 3, 12 y 3, 36 fíjense que no dibujo raya de 2 a 3 porque ni 2 divide a 3 ni 3 divide a 2 es importante ver que no hay ninguna raya que vaya de 6 a 9 porque ni 6 divide a 9 ni 9 divide a 6 entonces esto sería un diagrama de Haas eh, que es una forma gráfica de representar de una manera mucho más sencilla una relación. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo utilizando el presentador visual. Examine el orden parcial de divisibilidad en este conjunto A. Me están dando este conjunto A, que tiene por elementos al 1, al 2, al 3, al 5, al 6, al 10, al 15, al 30. Este es un elemento que tiene 1, 2, 3, 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Y vamos a definir en A esta relación. Todas las parejas XY, tales que X divide a Y, eh, con X y Y pertenecientes a A. Aquí la relación está dada por comprensión. Si la escribiera por extensión, como en el ejemplo anterior, me resultarían eh, gran cantidad de parejas. Vamos a escribirla por comprensión, pero de otra forma, de pronto más cómoda para ustedes. El contra de todas las parejas XY, como X divide a Y, yo voy a decir que Y es igual a KX, con K perteneciente a los enteros. Y X y Y pertenecientes a A. Esto sería otra forma de escribir la relación eh, que aparece acá. Vamos a escribir entonces esta relación utilizando diagramas de Haas. Voy a utilizar otra hoja. Porque me va a quedar mucho más, mucho más cómodo. Entonces en esa hoja yo sé que el conjunto A lo voy a escribir aquí otra vez. Tiene elementos 1, 2, 3, 5... 6, 10, 15 y 30. Eso sería el conjunto A. Y dentro de ese conjunto A voy a dibujar el diagrama de Haas de la relación, que es la relación de divisibilidad entre elementos de acá. Vamos primero a ver algunos elementos de esta relación. Por ejemplo, existe la pareja 1, 2, la 1, 3, la 1, 5, la 1, 6, la 1, 10. ¿Por qué? Porque uno divide a todos los demás números. Existe la pareja 2, 6, por ejemplo, 2, 10. Y 230, porque 2 divide a esos números. Por ejemplo, existe la pareja 36, 315 y 330, porque 3 divide a todos esos números. Bueno, eh, pero como les digo, escribir explícitamente esas parejas sería muy complicado. Esta, este diagrama de Haas se puede representar mediante el siguiente cubo. La forma siguiente. Este es su oblicuo hacia arriba. Mediante el siguiente cubo. Este cubito acá y por aquí por la parte de atrás mmm, viene, viene esto, esto vendría así y aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, aquí estaría el 3, aquí estaría el 5, aquí estaría el 15, por aquí estaría el número 6 y aquí estaría el número 10 y acá está el número 30. Bueno, fijémonos que existe línea del 1 al 3, del 1 al 2, del 1 al 6, eh, de... Bueno, este diagrama de Haas... Ah, bueno, del, del 1 al 10 por acá. Fíjense que existe del 3 al 15, del 3 al 6 y del 3 al 30. Entonces, este es un diagrama de Haas que representa esta, esta situación. Eh, no es más que un cubo donde los vértices son los, eh, los números que hacen parte de este conjunto A. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Usando el presentador visual. Examine el orden parcial de divisibilidad en este conjunto. Este conjunto sería el siguiente. Este conjunto sería... El conjunto 2, que tiene por el elemento a 2, al 4, al 8, al 6 y al 32. Bueno, vamos a hacer el diagrama de Haas. Ah, bueno, la relación acá es la relación del de, conjunto de todas las parejas XY, tales que X divide a Y y X y Y pertenecen a A. Es claro que eh, vamos a mencionar algunas parejas de esta relación. El 2, 2, el 2, 4, el 2, 8, el 2, 6. Eh, perdón, aquí es 16. 2, 16, 2, 32. El 4, 8, 4, 16 y 4, 32. Bueno, el diagrama de Haas tendría esta forma. Tendría esta forma. Donde aquí está el 2. Aquí está el 4. Aquí está el 8. Aquí está el 16 y aquí está el 32. Acá, este orden, en este orden, todos los elementos son comparables. Es decir, usted puede decir cuál es menor o igual que, 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 que otro de ellos. Y todos los elementos son comparables. Por lo tanto, este orden se llama un orden total. Esto se llama un orden total. Aquí es claro que, que A menor o igual que B. Equivale a decir, en este caso particular, que A divide a B. En este orden total. Retomemos el ejemplo anterior, que es un orden parcial para ver el concepto de elementos que no son comparables. En el ejemplo anterior, perdón, en el ejemplo anterior teníamos este conjunto A, en el ejemplo anterior teníamos este conjunto A que tiene los elementos 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Y, y veríamos que el, que el diagrama de Haas era el siguiente. Vamos a repetirlo porque me interesa este orden parcial en particular. Repetir este ejemplo. El diagrama de Haas era el siguiente. Diagrama de Has más o menos era este. Es claro que aquí era el 1, aquí era el 2, aquí era el 3, aquí el 5, el 15, el 10, el 6 y el 30. Acá, A menor igual que B equivalía a decir que A dividía B. En el ejemplo anterior, el que acabamos de ver, todos los elementos eran comparables. Acá hay elementos que no son comparables. Por eso el orden se llama parcial. Por ejemplo, 3 no es menor o igual que, que, que por ejemplo, 10. ¿Esto por qué? Porque 3 no divide a 10. Por ejemplo, 10 tampoco es menor o igual que 3. Y esto porque 10 no divide a 3. Entonces... Eh, en, en un orden parcial pueden haber elementos que no sean comparables, por ejemplo en este caso el 3 y el 10, pero por ejemplo 5 es menor o igual que 15. ¿Esto por qué? Porque 5 divide a 15. Entonces, como les decía antes, en un orden parcial pueden haber elementos que sean comparables o puede que, que hayan elementos que no sean comparables. Cuando todos los elementos son comparables, ese orden parcial pasa a llamarse orden total. En el módulo siguiente, que es el módulo número 21, veremos elementos extremos de un conjunto parcialmente ordenado. Muchas gracias.